Bueno chicos, aquí estamos nuevamente con otro video más para canal. Para ustedes, mis bros, espero que les sirva de mucho estos datos muy importantes que les voy a compartir en estos momentos. Es sobre los robots de edición especial. También existen armas de edición especial y así también como titanes. Pero esta vez solamente quiero hablar sobre el tema de los robots. ¿Qué beneficios tiene un robot de edición especial? Aparte de lo bonito que puede ser un robot. Así que vamos a comenzar rápidamente con la introducción. La mayoría de los robots de T3 y T4 tienen edición especial. Un robot de edición especial tiene una bonificación de durabilidad más 10%, que es el doble de la bonificación de durabilidad de una pintura legendaria. Los robots de edición especial generalmente se ven muy diferente al diseño original de un robot regular. Como por ejemplo, un Revenant se ve muy diferente a un Retro Revenant. O un Tecnoscorpio se ve muy diferente a un escorpión. Le pueden agregar tantas cositas de más para que se vea un poquito más extravagante y más elegante a la vez. También hay que recordar que los robots de edición especial no tienen trabajos de pintura por la gran mayoría, excepto solamente un robot llamado Warrior Typhon, que tiene su pintura, que es la Champion, la de campeón. Como se mencionó, los robots de edición especial tienen una bonificación de 10% más de durabilidad. Si bien este beneficio es útil para la capacidad de supervivencia del robot, los verdaderos beneficios de la bonificación se hacen evidente cuando se tiene en cuenta los beneficios de los puntos de defensa o los potenciadores de puntos de golpe adicional de la combinación con ellos mismos. Bueno, mi bros, un robot de edición especial tiene más 10% de durabilidad a comparación de los robots regulares. Ya cuando le agregues un módulo pasivo como Heavy Armor Kit, le puede incrementar más de vida al robotito. Y también si le agregas habilidades del piloto, que le puede restaurar su habilidad o incrementar un poquito su durabilidad, o un dron, todo eso hace que incremente más su durabilidad de ese robotito. O como por ejemplo la nave, cuando usas la nave Nordlight, por ejemplo, que es la de pollo, puede conseguir más durabilidad del robotito y puede ir incrementándose más y más y más hasta conseguir casi el doble de lo que es de 10% de durabilidad de la vida de un robotito. Yo lo he notado también y ustedes mismos lo han visto, mis bros, que un robot cuando tiene equipado una nave de pollo, que le incrementa la durabilidad, y cuando es de edición especial el robotito, se incrementa mucho más la durabilidad del robot y es más potente ese robotito. Es por eso que hago este video, para compartir con ustedes este dato muy importante para que la aprovechen al máximo sobre los robots de edición especial a comparación de los robots regulares. También no les estoy haciendo ver que dejen el robot regular si no tienen el robot de edición especial. A lo que voy es que si tienes un robot regular, por ejemplo al 8MK1, lo has mejorado como un Fenrir, que esté al 8MK1, y consigues un Crypto Fenrir, entonces deja de mejorar ese Fenrir regular y enfócate en mejorar al Crypto Fenrir, ya que eso te dará bonificaciones como se mencionó. Pero si también tienes un robot al MK2, no te conviene dejarlo de seguir mejorando y después volver a mejorar a Crypto Fenrir. Entonces ahí tienes que pensarla muy bien. A lo que voy es que si va a un cierto nivel que no está tan potente, todavía estás a tiempo para cambiar ese robot regular a un robot de edición especial, ya que eso te dará todos los beneficios cuando tú tengas al robotito ya mejorado la de edición especial. Así es, chicos, este video es para que vayan viéndolo, están a tiempo todavía para ir viéndolo y enfocarse en lo que son robots de edición especial y no pierdan en estar mejorando un robot regular, ya que un robot regular tiene una cierta cantidad de durabilidad. La puedes aumentar 5% más con una pintura legendaria, pero es mucho mejor un robot de edición especial, ya que tiene 10% más de durabilidad y también con lo extravagante y lo elegante que se ve un robot de edición especial. Es lo mejor, mi bros. Se los digo por experiencia, ya que hay muchos pilotos que van comenzando todavía en el juego de War Robots y logran conseguir el robot regular, pero aún están a medias todavía de mejorarlo, como mencioné, al 8MK1.
y llegan a conseguir un robot de edición especial y no lo mejoran ese robot, entonces están perdiendo la oportunidad de ser más potente en el juego de War Robots. Este fue el video de hoy, mi bros. Espero que les haya gustado. Y si es así, apóyeme con su suculento like y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.